Esto se pone interesante, señores. Tengo que Pero pelearlo, falta una ¿eh? Hay que cosita. pelearlo. Esto, yo creo, chicos, que si jugamos juntitos, podemos hacer una buena batalla, pero muy buena. Vale, tú, el de la trinco, se queda aquí. Los Vale. otros dos que he dicho, los otros dos terceras se abren más al norte, ¿vale? Y intentan coger el círculo C. Si vemos que hay gente en el círculo C y no se puede, nada, se venéis para donde estamos nosotros y se ponéis en el culo de nuestra fila para apoyar, raquear o hacer lo que, en fin, ya vayamos viendo. ¿De acuerdo? Recibido, recibido. Okay. Oye, ¿habéis dado cuenta que ha entrado el primo de Rocky? Bien. Mira, el Victory. El segundo, el Victory por la cola. U de Roque. Bueno, vamos a hacer dos filas. Roge, hombre. Chicos, vamos a hacer dos filas. Sin perdón, va el primero, ¿vale? Yo voy detrás. Y Roa va el primero en la otra fila, ahí colocándose detrás de una y de otra. Tu capitán de la Senda tira para arriba. Bueno, vamos. La izquierda es la de Roan. Sí, y la de la Izquierda derecha la de Roa. la de Jenofonte. Jenofonte, sí, Vale. perdón. Vale. En la de Jenofonte vamos detrás. Coño, no lo veo. ¿Quién está detrás? Rojo viene detrás mía. Y Churruca viene detrás mía también. Easy y Roque también vienen ahí. Y el último del top, ¿quién es? Arbizuri. Albizuri. Colócate en la fila de la izquierda, ¿vale? Yo a la izquierda, dices. Y tú aquí la de izquierda, la la de Roan. Roan, de momento para adelante. Vientos de cojones. Ya le he abierto dos huecos a este chulo. Bueno. No sé cómo, pero muy bien. Hombre, a ver si ya por lo menos se hace más navegable, tío. Ayer metió a 14 no sé qué, a 16 no sé cuántos. Ojo que estos palos solo aguantan dos andanadas de velas a toda vela, ¿eh? Sí, cuando nos acerquemos hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que ir a media vela, ¿eh? Esto lo tendrían que haber hecho más pequeño esto porque a la velocidad que van los barcos no te da tiempo ni a llegar a la otra punta. Bueno, tenemos 7 minutos para llegar a ver. Ya, pero digo. Te metes Caronte delante de mí, ¿eh? Yo y vamos detrás de Vale, Dark. vale, vale. Harry y Capitán no sé lo que hacen, pero entiendo que van para acá. Y Luigi, ¿por qué apareció tan lejos, tío? No le Leosia. ¿Pues está tan lejos? Sí, me tuve que salir del círculo y entré y me tiró acá. Me tiró lejísimo, no sé, no entiendo. Ver, macho. Pero ahí vuelvo, ahí vuelvo. Estoy Ok. a toda vela y como estuve lejos, pude capturar viento mejor. Sí, lleva mejor viento. Oye, ellos tienen la línea, los barcos cortos los tienen todos metidos antes, ¿vale? Y los otros van a estar, seguramente van a querer machacarnos un poquito a vela, reduciéndonos la velocidad o En C no hay machacándonos. nadie, Rojanus. Dime. En C no hay nadie. Va una Hay un indefatigable. barco. Perdón, Ená. Perdón, Ená. No, que me había partido el círculo este. Perdón, Ená. Hace va una indefatigable, sí. Rojo. Dígame. También te ha salido a ti el whip. Sí, ¿no? Bien. Algo tenéis Trajanos y tú. Que no le gusta al juego. Vamos El Santa tabulador Ana, yo lo que está todavía en proceso.
Eso es lo que significa work in progress. Trabajo en progreso. ¿En dónde veis esa letra? Porque no lo sé. Habla del nombre. Mira, mira a rojo. Si lo tienes cerca, saldrá. Si lo tienes lejos, no. Sí. Sí, lo tengo cerca. Sí, sí que sale. Un momento, el teléfono. Bueno. El enemigo. De la Sedna y Harry, tenéis que estar los dos muy juntitos, ¿eh? Ok. Pero muy juntitos los dos, ¿eh? No os separéis por nada del mundo. Galería del coleccionista. ¿Alguno queréis comprar algo? Uh-huh. 15 minutos dice que cambiaba el viento, ¿no? Empezaba a rolar el viento. Sí. Uh-huh. El primer cambio los 15 minutos. Yo sin tabaco, me cago en... Viciosillo. No lo sabes tú bien. Pues haz lo que hemos hecho todos los pobres, joder. Cógete alguna colilla. Cógete alguna colilla del cenicero y te la refumas. ¿Y qué te crees que, pues, que sí, queda alguna? ¿O qué? Dime. Métete entre rojo y yo, anda, tira un poco más a la derecha. Perder el viento. Vale. A ver, pero es que mira la línea de más. La marca sin perdón. Y nosotros estamos sotaventados totalmente. Y ya debería de venirse para mi culo, si quiere. Seguro que va para tu culo, pero no sé. Bueno, me cae. Nosotros no podemos subir el viento, tú puedes bajarlo, pero nosotros no podemos subirlo, tío. Ya iremos ganando cuando cambie. No lo veo claro porque no vamos a ser capaces de llegar al otro círculo ni siquiera. Tenemos hora y media, tío, tranqui, coño. Cambiará de golpe. Tranquilo, hombre. Ya, pero por mucho que cambie, vamos a coger como mucho 7 nudos. Aquí, hombre, llegaremos. Ellos están haciendo una línea perfecta, ¿no? Sí, los ingleses son mucho de línea perfecta. Sí, sí. El problema es luego la melee. Ya lo hizo Nelson. Y murió. ¿Nelson Hu? Primer fuego. Hay un teniente, un capitán de bandera, 3 comodoros, que serían brigadieres, 2 capitanes de bandera. Bueno. Hay más experiencia en los españoles, ¿eh? Sí, tenemos más experiencia y más PR. Bueno. Vamos a demostrarlo. Vamos a ver si lo demostramos. Exactamente. Ojo que hay jugadores a lo mejor veteranos que no todavía no han subido de experiencia y son veteranos, ¿eh? Teniente a 45 en los fontes. Dar. Sí. Vete detrás de Rohan. Sí, es que se me ha torcido el barco. Porque no se te tuerza. Vamos atentos. Y Caronte detrás de Dar. Y Gonzalo detrás de Caronte. Y el Vituri detrás de Gonzalo. Y Luigi que se integre donde pueda. Yo estoy al costado de Gonzalo. Intégrate donde pueda. Vamos a acercarnos un poquito más. La putada es que nos metan luego un jugador y se queda aquí en el círculo, tío. Para quien en el círculo se quede de la trinco y que intente no salir para que no puntúen. A ver qué jugador le mete. Tomar por culo. ¿La trinco dónde está, tío? Allí a lo lejos, a la derecha, a la izquierda, perdón.
¿Bajo hacia B entonces yo? ¿O voy a C? Sí, tú te tienes que venir para acá. El de la trinco se tiene que venir para B. Tú vente para acá y te quedas aquí en el círculo. Está abriendo el viento, ¿eh? No, lo está cerrando más. Está girando hacia la derecha. Hasta la 1.30. Claro, hasta la 1.30 no cambia. Está oscilando nada. A 1.30 te va a cambiar unos 120 grados. Y se nos va a poner a favor cuando estemos más cerca. Tranquilo. Pero Juan, es que tiene un cheto que se lo dice, ¿sabes? Ahí viene 1.30 y 1.29, ahora lo vaya a ver. Ojo que viene un tercer ato follado. Ese es que tiene ganas de... RMH, ese es que se tiene que ir. Le ha dicho a la madre que tiene que ir a tomar té y tiene que ir a volarse. Tiene un motivado. Preparar a abordar alguno por si acaso. Voy a preparar yo por el otro lado. ¿Ando más que tú, Rojo? Sí, seguramente sí. Voy un poco más ceñido que tú también. Pero aparte Rojo, lo mismo no tiene todos los juegos abiertos, ¿no? No lo tengo, tengo dos nada más. Claro. Vale, vale. Y tú del Santi sí que tiene todos los juegos abiertos, ¿no, Roque? Sí. No llevo, entonces ya está. No llevo los vientos aquí, me metí a abordaje y Gunnery. Vale. Chicos, por la proa también se le hace daño. Un buen tiro bien dado en la proa lo hace pupita. Roan, escúchame, mete freno porque la línea tuya está muy, muy atrás, ¿eh? 3,5, Roque. Mete tu freno para que ellos vayan acercándose. Vale. Te falta dar Caronte, Gonzalo, Albituri y Luigi. Luigi, he sido aquí un poquito más a tu derecha para que te metas al medio de Gonzalo y mío. No, que se meta directamente. Mejor que vaya más, lo más pegado posible entre los dos. Sí, pero no frenes. En medio de los dos, pues meter que hay una diferencia entre tú y yo. Sí, pero somos... que ibas a girar tú, perdón, mucho nada. Coge más viento y se puede meter ahí. Claro. Ope, no te quedes solo, métete en una línea, ¿eh? No te preocupes. No, es que me preocupe, es que estoy pasando miedo. No, yo sí me preocupo. Porque a ellos le está sumando y a nosotros no. No, porque ya tienen un dos capturados y nosotros uno. Ay, ¿con uno no sumas? No. No, uno más uno suyo, menos uno nuestro, 0-0. Y entonces el que queda es el que puntúa. No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro. Tranquilo, ahora cambia el viento, hombre, tranquilo. Sí, cambiará esto, y se pondrá a 45 y verás tú qué risa lo mancha. No, o a 90. Bueno, si se pone a 90 más o menos, podemos ir a por su flota. A 90 podemos marcar cero. Pues que lo que estáis viendo es lo que están intentando ellos. Claro. ¿Hay alguien fuera que no esté cogiendo? Cogernos la espalda. ¿Hay alguno nuevo fuera que mire a ver si hay alguien preparado para entrar por el B? Del enemigo, por si nos vamos de aquí. Yo estoy llegando. ¿Qué barco traes? Un tercero, un 3, no sé qué. Rey. El Ferrey. Pues se podía ir a C. Sí. A ver, yo estoy fuera. ¿Cómo veo eso? Tendrías que entrar por el oeste, ¿eh? Tienes que entrar por la costa que está al noreco. Por el este. Del puerto. Pincha el campanario, te sale un círculo exterior, vas bordeando el círculo exterior hasta que te topes con la costa y un poquito antes de llegar a la costa entras en batalla. Vale, yo hago lo mismo. También dinos si ves a alguien fuera. Espérate, que hay dos fuera, hay dos fuera, espérate. O sea, la puntita, como quien dice, de encima de Puerto Velo, ¿no? Nosotros no podemos ver el mapa ahora. Vale, bien.
pero es eso, más o menos. Pero tú pinchas el campanario, te aparece un círculo muy grande exterior, otro interior, el exterior. Vas bordeando el exterior hasta que te topes con la tierra en el noreco. Pues antes de llegar a la tierra, un poquito antes, está el círculo C, pues entras ahí en batalla. Vale. Yo creo que ya está empezando a girar el viento, ¿eh? No, a 1.30 es cuando ya lo vas a notar de verdad. De 1.30 a 1.29. A ver, poneros cerquita de Rohan, ¿eh? Va muy distanciado de los demás barcos, ¿vale? Rohan, que baje las velas un poco mientras... Ya las ha bajado, ya las ha bajado. Vela de batalla. Cantada, Rohan. Lo que no entiendo es cómo Gonzalo va tan lento. Y Luigi se ha quedado más atrás, tío. No, Juan, te vas a tener que meter, no, no. Juan, te tienes que meter en el hueco de la derecha. Está en medio entre mí y Gonzalo. Sí, sí. Delante de mí. No. Juan, te tienes que meter en el hueco que hay entre Caronte y Gonzalo de Lezo, tío. Vale. Para que cierres ese hueco, si no, mal asunto. Perfecto. Y Harry y Capitán de la Senda juntos. Sin quitarse el viento, uno detrás de otro. Que se ponga uno de líder y el otro que lo siga, tío. El sentido horario está girando. Entonces habrá que hacer un contraviento, casi seguro. Pero esperar a que... Aporta un poquito más la máquina. Muerto, tío. Qué putada. Qué putada, tío. Vale, pues. Yo voy a entrar, espero. Vale, entrar donde debo. Malamente. Viento inglés, qué mierda, tío. Me encanta que los planes salgan bien, ¿eh? El Juan ha sido el que ha calculado el viento, ¿no? El Juan, ¿no? Bueno, bueno. ¿Saltamos el viento entonces, rumbo cero? Sí, está girando hacia la derecha, vamos a saltar el viento. Todavía no es 5:30, quedan 5 minutos. ¿Cómo que quedan 5 minutos? Para y media, 5 minutos. Pero ¿cómo que para y media? Si son 28. Sí, perdón, saltamos el viento. Me dice, para unirte al combate debe permanecer fuera del círculo designado a los atacantes. Saltamos. Claro, tienes fuera del grande. Estás metido dentro del círculo, fuera del círculo grande, fuera, hacia afuera. Selecciona la campana y en la campana te marca los. Saltamos viendo. Ponemos a cero una rayita a la izquierda. Ya, ¿no te has visto los vídeos de Juan de saltar viento, tío? ¿Los terceros dónde estáis? Ahí en otro lado. Yo intentando entrar, pero parece ser que no estoy donde tengo que entrar. Pero los terceros que estaban dentro con nosotros en la batalla. Ahí a tu izquierda. Sí. A ver, el que está intentando viento, entrar. Cuidado con el viento, señor, que está girando a tope. ¿Puedes retransmitir? Sí, claro que sí. Venga, retransmite y te digo. La man ceñida 45, oro. Capitán de la Serna, cede la... Sí, vamos a poner una cuarta a la derecha. Acero, una cuarta a la derecha. Pero una cuarta a la derecha. Como ella, no te quedes ahí, por Dios, que te va a quedar atrás, me da miedo. Pero una cuarta a la derecha. Perdona. La velas, falo, tío. Capi, tío. Voy. A ver, Gran, ¿puedes transmitir? Sí, estoy en el aire, perdona. Una puerta a la derecha. Ya estoy, espérate, voy a meter en el juego. Bueno, ahora le hemos ganado el viento, ¿no? Bastante. Sí, le hemos ganado el viento y vamos con viento de través, que está bien. Y todavía está rolando un poquito más. Oye, venga, qué casualidad, oye. A ver. No, ¿ves ese círculo que tienes ahí? Sí. El que está detrás de mí, el que estoy poniendo la popa. Eso es. Vete hacia un poco hacia tierra. Y permaneciendo fuera del círculo. Permaneciendo fuera del círculo. Ah, vale. Vale, escuchadme. Los terceras que se vean a. Los terceras irse a. Ok. Venga, vale. Tira a. Ea, que calladito está, ¿no? Ha entrado otro, ¿eh?
Hostia. Ahora vamos a mirar más. Claro, nuestro. Entra Orán. Vale. Entra yo, sí. Están tirando ya, ¿eh? Ojo, Orán. ¿A alguien impactan? Las velas, las cadenas llegan hasta llegan a distancia, ¿eh? Ojo. El viento va. Terceras, cruzaos lo antes posible, porque si no, os robo el viento o me abro demasiado. Nos cruzamos, pero nos tenemos que cruzar con toda la flota. Para un poquito, vela. Dar, pégate más a Rohan. Caronte, pégate más a Dar. Juanpe, pégate a Caronte. Sí. Sígueme de la Serna. Nos cruzamos detrás de Juanpe y de Churruca. ¿Qué rumbo? Si puede ser por delante de Juanpe. Por delante de Juanpe. Sí, te voy yo detrás, tío. El rumbo es que llevamos. ¿Rohan puede ya ir full velas? Pero no te cortamos viento, ¿no? No, en todo caso yo vosotros. Si puedo ir yo full velas, no sé, me han dicho corta. Por delante hay mucha flota. No, pues si cruza ya. Sí, estoy ya a toda vela. Falta lo parte de momento que crucen y luego sigues, tío. Y así se te llega Luigi y se te llega el Vizuri, que está lejísimo. Almirante, ¿qué velocidad tiene que llevar Rohan? Pues la velocidad, que entonces pegáis, que vayáis uno detrás de otro, bueno, la distancia es respetable. A distancia de tres barcos por ahí, como mucho, no más. Rohan, abre vela, no te quedes ya ahí parado. Ya, estoy poniendo. Trajano. Dime. A ver, una cosita. Si vamos a seguir la doble línea, ¿vale? La doble línea es para cargar, si no nos tapamos el ángulo de tiro una línea a otra, ¿vale? O hacemos una sola línea y le disparamos ya que tenemos el viento ganado, o si quieres que vayamos a cargar, vamos a cargar en la doble línea. Y para adelante. Tranquilo, espérate, ya te diré yo ahora lo que vamos a hacer. Paramos una línea o nos metemos detrás de la otra línea. Tú tranquilo. Eso está... Está contemplado, ¿no? Viento de momento. Y venga, vas tú delante. Que ya me he quedado parado. A ver, los terceras, escúchame. Tenéis que frenar un pelín, que pasemos los primeras para no romper la línea, y ahora metéis por la popa de as, ¿vale? Gira las velas, ahí está, gira a la derecha, frenaros los dos, perfecto, todas las velas a derecha, frenos metidos, y pasad por detrás de as. No corte, no quites vela, renegado. Arriba. No, estoy en verde batalla. Sí, y ahora vuelves otra vez, te vuelves a meter velocidad, pum, y os vais del tirón donde he dicho Dragano, sin pega. Y así no corta la línea, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo conseguir la posición, tío. Ok. Vosotros tenéis que ser más ágiles, no me habréis traído unos terceras de ladrillo. Sí, este es duro. Mal. Esta batalla ya no se gana por ladrillo. Yo todavía, porque podéis llegar perfectamente. Y paso yo, pero apártate a un lado. Se hizo cuando el tercero era el meta. Vale. Ahí estoy girando con vos. Vale, perfecto. Gracias. Si no, nos quedamos tú y yo aquí, bravísimo. Sí. Buenas tardes. Atento a mi maniobra. Pegarse, los que estáis detrás de Rohan, pegarse a Rohan. Atento a lo que yo te diga, ¿vale, Rohan? Okay. Efe, tienes 12 minutos para poder entrar. Para no cortarles el viento. Te dije de sangre. No tienes sangre, ¿no? Sangre. Qué vale. Alguien se tendría que dar Efe, Porque vamos a entrar aquí en Venus. La trinco va hacia C. Estoy yendo para B. Está llegando, hombre. Es que voy con viento en contra, pero estoy llegando. Está llegando, hombre, tranquilo. De la Serna, velas de batalla, para no cortarles el viento a esta gente. ¿Cuándo los pasemos? O abrís un poco. Ya está. Madre mía, esto no da tiempo ni de batallar, ¿eh? Así que yo voy a seguir a Rocky, y si Rocky se retira, yo me voy. ¿Dónde dices que está esto, en? No llega, olvídate. Esto tiene que darle más velocidad a los barcos, si no va. Aparte de esto, las batallas del puerto no se van a poder jugar. Pero escúchame, mira, estamos a hora y 21. Si nosotros ahora cargamos ellos, aunque tardemos 20 en llegar, tenemos una hora para combatir ahí. Ya, pero es que no damos. Bueno, se llevan 200 puntos ya, Eso. Cuando quieras batallar ya llevan 800 puntos. Pero ahora nada más que cojamos a... Se le quita...
Perdón, no, pero si no es porque se esté dirigiendo la batalla, no, es que digo del juego, no es de... es muy lento. Le han bajado mucho la velocidad a los primeras. El tercero que está a la izquierda está en disparo, por favor, disparadle. Tendrían que haber reducido también un poquito los círculos, ¿no? Dentro de eso. O haberlos hecho más grandes. No sé. O utilizar los buques como tercer, además, de otra manera, de una forma más ligera y que sean ellos los que vayan a tomar los puntos alejados. No sé, yo esto no lo veo por porque... Sí, te entiendo, pero si tú estás viendo un barco que va a... Roan, para verla un poco, que vamos distanciados, para verla. Ok. Dar, pégate atrás. Se nos está colando un tercera, detrás, ¿no? Pégate detrás de Dar. Siempre va a quedar mirado. Está ahí amontonado todo atrás, tío, ¿qué pasa? ¿Sigue habiendo sombra de viento? Sí. Pues chicos, atrás os vais a hacer sombra de viento. Rojo, rojo. Sin perdón, colócate detrás de Roan. Y perdón, colócate detrás de Roan. Pero es que esta es la otra línea. Venga. Señores, un tercero se nos está colando por el lado. No pasa nada, no olvidarse de eso. A ver, yo... ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Todos los que tengáis a tiro al tercero, cargad cadenas y tirarle cadenas. Está muy lejos, tío, está muy lejos. Que no, no está igual, lejos, las cadenas ya disparan a Leo. Las cadenas ya disparan a lejos. Ya. Dar, coño, Dar, tira a la izquierda, ponte a 270. Luigi, Gonzalo de Lezo, Rojo y Juan. Mete tú a vela, Roan, mete tú a vela. Ya no, ya meta las velas. Un momento, por favor, vamos a ver. Roan, mete tú a vela. Dar, colócate detrás de Roan. Sí, eso está muy bien, pero es muy difícil que no estáis haciendo sombra de viento. Es que si es que vaya ahí estorbando, sé. No lo entiendo, de verdad. Se me está cruzando la línea derecha por delante de mí. Sí, no, nos vamos a meter, Genofonte y yo nos vamos a meter en la línea otra. Vale, claro, Roque sigue la otra línea, con Churruca. No, pero no entiendo la maniobra. La maniobra la verás ahora, porque si se puede hacer, porque yo no lo entiendo. Roan, ¿te has metido? 270, has dicho. Vale, 270, venga. Venga, bien. Venga, colócate detrás. A toda vela. Ea, sígueme, coño, a mí y a Roque. Esto, periquillo, para adelante, va cada uno por suelto, pero es muy difícil. ¿Roan se mete detrás de Barber o cómo está esto? No, Barber se tenía que haber metido detrás de Roan, pero... Yo me voy a meter detrás de Roan. Vete... De la Serna y yo vamos para. Ok. Y los terceros tiramos ya. Roque, ponme la lista de batalla, por favor. Tener cuidado con el tercera ese que se está de. Matelo, por favor. Venga, Genofonte, tiro yo detrás de Roja. Venga, seguirme a mí la línea. Al 20 intentando meterte la línea. Manténlo un momento más, Roque, a favor. Tú eres un poquito más rápido, me parece, que yo, ¿eh? Te cuido con los frenos, ¿vale? Cuidado con las velas, los que vais delante. Roan, baja la vela o te tiran los frenos. Vela ya. Si baja, pon vela de combate. Es que tenía el truco puesto, churro. Tira a 315, Roan, 315. Hombre, más que destino. A 315, Roan. En B, muy bien lo ha hecho. Vale. Ya B está controlado con Marqués, y la pequeña está controlado. Los terceros tenéis que llegar y tomar el círculo ya. ¿Cómo de caballería? Venga, sí. Bien. Es que eso, yo creo que ahora hay que dividirse en grupos, ¿eh? Se ve la velocidad de los terceros. Las terceras tienen que ser para eso, para correr. Roque, no me putees. Yo no puteo, estoy intentando seguir a Trajanus y alguien me está haciendo sombra de viento. Soy yo, claro, pero es corta vela. Es que no podemos ir en línea con viento a favor. Tenemos que ir abierto el peine. Y luego, no se puede cargar con las velas a tope. Yo creo que eso es criminal. Pero bueno. Es que si no ponemos velas a tope, no tenemos cojones llegar a esta gente. Pues ala, venga, velas a tope. ¿Qué te parten los palos tras el problema? No, ya, pero los primeros que quiten velas y después los otros que vayan regulando la velocidad. Es tan fácil como eso. Hay que regular la velocidad. Venga, vamos a Paco Saco con ellos. Adelante.
Con dos cojones, va. Ahora mismo podemos partirlo en la mitad y le podemos, abordar todo lo que podamos y a tomar por culo. Podemos hacer la Araquiri ahora. No, bueno, la Araquiri, si. Un poquito, 270, Roan. Cambia un poquito 270. A lo vamos a conseguir. La has dejado libre, ah, me parece. Sí, sí, a lo vamos a enganchar. Vamos a empezar a sumar nosotros. Tranquilo. Tranquilo. Ahí, perfecto. Tranquilo. Ahora hay que aguantar la batalla. Una vez que tengamos ahí, hay que aguantar la batalla. Ya llegaremos. Ea, que nos tira la vela. Venga, chicos, intentamos de hacer una sola línea. Venga, una sola línea. Juan, mete madera y vete detrás de mí. Sin perdón, deja que pase Juan. Roque, ya estoy. Roque, vete detrás de Jenofonte. Ya. El bueno, cuando empiezan a disparar velas, que lo diga alguien y entonces. Es cuando las bajamos, mientras no disparen la vela, eso, cuando vea alguien vea que problema, la vela, el problema es que como cojas tres barcos en línea, le hacen pupa a los tres. Roan, no ciñas sí, no te pases de 270, 280. No te vayas tan para allá. Dar, baja vela. Baja vela, que vas en paralelo ahí con Roan. Yo no sé por qué no te metes. Para vela. Un segundo, por favor, Caronte, ¿puedes echar un poquito las velas hacia tu derecha y moverte? Es que estoy en sombra. Gonzalo, escúchame. Para tú todas las velas. Deja los que pasen y ahora pasas tú, porque estoy haciendo un lío ahí de la hostia. No puede pasar cuando estoy yo delante de él. Roque. Ahora ya está solucionado. Ya lo sé, pero como ya ha pasado, ¿puedes solucionarlo? Mapa, por favor. Estos no van a dar combate. Estos van a correr, no lo estáis viendo. Mira el mapa. Bueno, porque pero ahora vamos a empezar nosotros a sumar y se van a joder. Como no gire su cabeza hacia la izquierda, no quieren combatir. Lo que quieren es escaparse de vosotros y suma puntos. A ver, escúchame, la trincomaré. Que se vaya hacia A donde están los otros. Y los otros, cuando ya esté ahí la trincomaré, que se vayan a intentar de pelear T. Rojo, pasa adelante. Recibido. Vale. Están haciendo un giro. Muy bien, mantenemos la posición. Vamos intentando hacer una fila bien, coño, tan difícil no es. Ahora ya sí podemos ir full velas, ¿no? Sí, full velas. Macho no encima. Por la derecha bajan dos. Traja, te hago una propuesta. Que van a A, Traja, sí. Te hago una propuesta. Pero son barcos pequeños. Vamos a ver, un momento. Silencio radio. ¿Qué parte no hemos entendido? Venga, dime. A ver, esto ya nos ha pasado otras veces, ¿vale? Y hemos cargado dos barcos, lo que se le da muy bien. Cargamos dos o tres barcos la banda izquierda con cadenas. Hacemos los tres un giro, le disparamos al barco que está más retrasado, le partimos las velas y lo cazamos. Y de uno en uno van cayendo. Vale, eso se puede hacer perfectamente muy bien. Mira, está adelante, Roa. A ver que vea cómo está el viento. Hay que hacer los tres primeros barcos, Trajano. Nosotros tres. Los tres o cuatro primeros barcos, tú también estás aquí, Traja. Si quieres dar, Roa, tú y yo. En la banda izquierda, cadena. Y gira a la derecha. Y le disparamos al barco que se llama Spartacus, un Victory. Nos cargamos en la banda derecha cadenas. No, derecha no, porque nos pondríamos casi contra viento. Banda izquierda, disparamos con la banda izquierda cuando tú digas. Y volvemos a recuperar, sí. Y volvemos a recuperar. Venga, carga cadena en la banda izquierda. Esa. Madre mía. Podría subirle dos grados más de velocidad, me cago en su puta madre. Y es que esto es penoso, ¿eh? De verdad. Pero que cuando suben los grados de velocidad también se lo sube al enemigo, no a ti solo, cojones. Ya, pero. Hay más movimiento, tío. Estos no se van a alejar. Están disparando cadenas, cuidadito. Roa, vas a verla, ahora pon vela de combate. Ahora sí que tienes que poner vela de combate. Y tú, Dar también. Estás girando para disparando cadenas, baja una vela. Quizás de la Serna pide ayuda en A. Velas de combate. Roan, Dar. Ya están puestas. Cuando tengáis cargado las cadenas, que yo las tengo ya cargado, avisad. Que habéis trajado uno para girar, disparamos. Capitán de la Serna pide ayuda en A. Vale. Pero ahí llega un bellón irredutable. Vale. ¿Podemos disparar cadenas? Ya tengo cadenas. Sí, pero. Le disparamos cadenas. ¿A quién le vamos a disparar cadenas? A Temi89. Venga, Temi89, vamos. No. A uno que tenga a full. Arturi, te puedes Trajano, ir tú. Trajano, espera, Trajano. Habría que mandar uno un primera A para que se acojone los dos terceras que me van a disparar. Estoy tirando totalmente para ti. ¿Quién es el último primera que va a disparar? El último es Arturi. Arturi, tira para A, venga.
Estoy girando totalmente el arco. ¿Voy con el bisturi o me quedo aquí? No, Marqués, tú para allá, para el círculo con los dos terceras. Y el primero nuestro, el Marqués de Espínola, se queda ahí en el... Las dos terceras tenían que ir al otro círculo, al C, ¿no? No, pero, no, porque vienen los segundos quitándolo. Ahora mismo nosotros estamos sumando. Con estos dos círculos ganamos la batalla. Haré que intentar... ¿A quién hay que dispararle a velas? ¿A quién hay que dispararle a velas? Al que la tenga abierta. Venga. Venga, claro. Los que van detrás de mí, prepara vela para tirarle a Nick de Greg. Al Victory que va a toda vela. Sí, perdón, párame vela, que si no me quita el tiro. Preparar, ¿vale? Preparar. Avisarme, ¿estáis listos? Nos van a coger la popa un Victory y una Santísima Trinidad, ¿eh? A ver. Que te ha cortado otra mano. Tira la vela. Bueno, chicos. Venga, Rohan. Te muero hacia esta gente. Vamos a cargar contra el beat. Y contra... Si tú tienes que ir hacia donde está Capitán de la Serna, ¿vale? Sí, me estoy yendo para allá, pero claro, si ahí cerca tengo que ir así. Sígueme, que vamos a por la cabeza, anda. Porque tengo el viento, si me giro más a mi izquierda, me da el viento en contra. Pero tienes que ir donde Capitán de la Serna, Mizuri. Rohan, sí, de cabeza hacia esta gente. De cabeza hacia esa gente. ¿Hacia cuál? Hacia el Low Ring o Blaster. Da igual. Al otro lado. Estás yendo a Bravo, tienes que ir a Alfa. No tengo prueba, ¿eh? Pon el mapa, Arbituri, pon el mapa y mira dónde está Capitán de la Sena. Chicos, Trajano, si caéis sobre el grupo central que está ahora mismo intentando daros banda, mientras que llegan los otros, lo habéis machacado. Turru, vete conmigo. Vale, mete toda vela que está girando. Venga, a toda vela ahora, echanos encima. Tú, Rubete, conmigo, que les cortamos aquí la cabeza. Ya, a toda vela. Miedo, tío. Qué miedo tienes. Ahora lo más importante. Un poquito más a la derecha. Recuerda lo que tú has dicho. Si le reventéis las velas, ya es nada más que raquearle el culo y esos van cayendo. Un poquito más a la derecha, Ron. No. Venga. Encimita de ellos. Vamos a echarnos encima de ellos. No darle respiro. Venga, vamos. Trajano, una cosa, se nos cuelan tres. El único que está por la izquierda, el único que está ahí es Espínola, ¿eh? Ya voy para allá. Espínola no se puede quedar con esos tres. Pero ¿dónde está? A la izquierda, mira el mapa, coño. A la izquierda. Me voy con rojo para ellos. Te sigo, Roque. ¿Cómo vais solos? Venga, vale, vete con él. Yo me voy para la línea. Pues, entonces y apoyarlo dos. Es que se va a quedar, se va a quedar solo con Espinola. A Espinola le he hecho colapso, a Spartacus ese le he hecho colapso. Venga. De velas. A ese no puede moverse, le he tirado un palo. Spartacus, a ver, centrar sobre Spartacus, venga. Spartacus está en soca ahora. Arbizuri, vaquearlo. Arbizuri, dime. Tienes que ir a rumbo 45. Es mala, Arbizuri. Joder, rumbo 45 hacia abajo, ¿no voy a defenderme? No, te he dicho que fueras a... Arbizuri, escúchame, te he dicho que pongas el mapa. Pones el mapa y mira los barcos que hay en el círculo, que es Capitán de la Serna, y te vas hacia allí. Que no, allí. Venga, raqueame Spartacus, tú no traes otro, por favor. Él le acabo de tirar un palo ahora mismo. Venga, pues a por él, a por él. Ahora sí que tenéis que bajar la vela, Trajano. Sí. Vela de combate ahora. Sí, que nos van a hacer porvo, Venga. Venga, raquea. Venga, pasa uno, raquea y otro. Venga, trajan un raquea tú. No, estoy cargando velas porque le voy a tirar al otro también para pararlo. Rohan, no te las juegues, ¿eh? No te las juegues, que a ti te han volado el morro. Empieza a reparar. ¿No estás reparando? Sí, repara ya y recupera tripulación. Minutos. Voy a por otro. Vale, que tiene pues la... No te las juegues. Genofonte tiene que apoyar a Rohan ahí. Voy al Lurrik, a ese, a ver si le tiro las velas, ¿eh?
que lo tengo a tiro. ¿Y el San Pedro, que está allí pegado, qué pasa, Gondar? ¿El San Pedro que está allí pegado, qué? Si le metemos... Venga, Juan, tira, pásale, pásale y te paso... Este okay. Sí, yo arranqueo también detrás tuyo. Venga, tírale. Tírale. ¿Yo voy para C o qué? Porque voy directo para allá. ¿Quién es yo? Yo voy para hacer quién es. Gran. ¿Dónde está Gran? Gran es que no sé. Gran que entre el último se cae este. Va... El Tenny 89 era el chofer. Escaparte, sí. Sí, yo antes de un barco voy para allá, ya está. Ya que estoy aquí detrás. El Tenny 89 era el chofer y yo. Pues venga, ir a por él. Luigi. Vale, Roan. ¿Y ahora abordaje? Quédate detrás, ¿vale? Carga abordaje y chócate con el Spartiku. Bueno. Luigi. Voy. ¿Sí? Corre, carga bordaje y chócate con el de morro. Que lo cazo yo. A ver si no me paso. Venga, vení encima. Venga, Juan, pasa. Que le meto una por detrás. Y lo intento cazar. Ok. El Spartacus ese, ¿cómo va? Ahí voy a intentar engancharlo, solo, se ha quedado solo. Qué raqueada le metió el San Pedro. Vamos a poner. Venga, el Temi está preparado también ya para. No, estoy pasé con el Partiku. Luigi a derecha, Spartacus, remátalo. Por la popa. Roan, tú que te pones detrás, tengo una buena raqueada ese, te lo voy a cerrar. ¿Dónde lo tengo? ¿Cuál a tu derecha, a tu derecha. Porque está rolando vela. Colazo, albojilasa, ese tiene colazo de velas, ¿también? Luigi, a tu izquierda. Venga, ahí lo tenéis, yo lo voy a aguantar ahí. Spartacus. Sí. A los dos que tenemos rodeados, a este, al Torbi y al Spartacus. Afuera. Carote. Gonzalo. Spartacus. Vente al culo de Luigi, me ha disparado a mí. Voy a intentar hackearle, sí, al culo. Luigi, mira mapa, tío. Está rodando vela, bandera. Esa bandera. Tranquilo. Claro, si es que la batalla tiene que llevar la bandera. Al Spartacus. Venga. A ver. No venga, quiero Spartacus que se hunde, Ya le he pegado por delante y le he hecho. Muy bien. Tico, venga, agarrote. Muy bien. A ver, vente para acá. Estás allí solo, tío. Voy. Me parece a loco, venga. Juan, vámonos. Les estoy cortando la huida. ¿Tú lo puedes abordar o qué? Sí, lo puedo abordar. Si me deja dar, lo abordo. Tiene venga, defensor pues, tenaz. Pues abórdalo. Nada, quitarle. Coño, quitarle. Botarle. Vale, Rojo está aquí conmigo, ¿no? Vale. Estoy. Rojo, me quedo yo en la izquierda y tú te quedas en la derecha. A ver qué hace. Tira un palo al tamí ese, ¿vale? Le tira un palo. A ver, chicos. Sí. Ahora. Cuando tienen un palo a alguien, hay que intentar rematarlo porque ese sí que es verdad que es el momento. Porque a banda no os vaya a hundir. Ah, el tenía ese le acabo de poner un palo. Venga, bordas. Venga, silencio rápido, lo imprescindible, por favor. Adiós, Spartacus. Está muerto. Vale, Spartacus está muerto. Hay que rematarlo. Vale. Esa se ha quedado sin palo, está muerto. Yo lo remato yo, venga. Muévelo. Venga, iros a la flota, lo remato yo, iros a la flota, corre. Voy para abajo, que están ahí solos. Venga, tira al grupo principal, ayuda. Este está muerto, son 60 puntos para nosotros. ¿Estás abordando o estás haciendo algo? Voy yo a abordar. No, tiene defensor tenaz, hay que bajarle tripulación. Venga, chicos, que voy a preparar otro, ¿vale? Voy a preparar otro. Caronte, izquierda, vela. Si puede. Nick the Greek. Nick the Greek. Y cuando descargue en la derecha, a vela también. Si no lo encuentras, olvídate y con la derecha. Descárgala y cadena. Al Santa Ana. De la proa. Ha caído ya a un barco. Sí, tranquilo, está cayéndote ya. Ya está cayéndote. Vale, ha caído. Rojo 4. Jaja. Muy bien, rojo.
Juan, ¿llega o no? Estoy en ellos, que tiene defensor tenaz y necesito una raqueada más para que le baje la tripu. Señores, aquí en A vienen cuatro barcos, ¿eh? Pues largado de ahí, que no cojan, ¿vale? Sí, tenías que estar allí. Fuera. No, todavía tenemos tiempo. Llegando, ¿eh? No, pero espera, atrás. No, si perdemos A, nos dejamos de sumar. Si sí, perdemos ese círculo, dejamos de sumar, señores. ¿Quién se puede ir para allá? A ver, ¿dónde? A ver, que me oriente. Con un barco más vamos bien, porque está también llegando Marques, ¿sí? Con un atrinco. Sí, yo estoy llegando. Ustedes tenéis que pisar. Escúchame, Harry. Tenéis que pisarlo. Posicionaros lejos de ellos y pisarlo, ¿ya está? ¡Gonzalo! ¿Has visto lo que acabo de hacer? Eso es. Sí. ¡El Mojilas! ¡Un martín tirado! Se nos gira de culo. Un momento, Harry, escúchame. Es una Costi, un Ingerman, eso no va a hacer nada. Un Redu y el Bellona. Ustedes estáis tres. Lo único que tenéis que pisar es mantener. Pisar y mantener, ya está. Nosotros vamos hundiendo barco y le vamos a ganar la batalla hundiéndole barco. Tranquilos. Ok. ¿Vale? Es que si no cambia el viento no podemos ir a ayudaros, macho. Y lo principal, no dejáis que os pille las velas, que entonces se os machacan, ¿eh? A ver, ¿dónde? Venga, chicos, el Mojilla está al 50%. Lo he tirado un Mati, vamos por él. Sí. Hostia, se nos va a meter por detrás el tercero en el otro círculo, tío. Bueno, lo que tenemos que hacer es un 5-4-5 y ya está. Gonzalo, pon más vela y dirígete al Gargamel. Gargamel es el del círculo, ¿no? Gargamel es el santísima que tienes de enfrente. Mira el mapita. El Gargamel, vale. Raja, que yo estoy muy atrás. Me voy a ayudarle a esta gente, a Gonzalo y a esta gente, tío. Que estoy muy atrás y tengo viento. Venga, y aquí adelante que se queda. Voy ya. Y Caronte, Caronte podría venirse conmigo, que es más rápido. Roa, vete ya para acá. Los demás que se queden contigo. Roque. Tírale al barco de izquierda, al Teddy. Y nosotros vamos a acabar de liquidar a este. Si le da otro sartenazo, ya no, deja a Gonzalo que lo pille directamente el culo. Sí, otro sartenazo a las velas. Que estoy cabrando velas, joder. Ahí le he metido buena la popa. Oh, bien, muy bien, muy bien. Vete por el tercero del círculo, porfa. Sí, que voy para allá. Venga, el San Pedro ese lo tenéis que freír, ¿eh? Que son otros 60 puntos, ¿acordaros? Una pregunta, si se aborda y se gana, ¿se consiguen más puntos que hundiéndolo? Abordando y hundiendo. Son 60 puntos, ya está, 60 puntos. Frena, Luigi, un poco, frena, que me tapas. Cantar. Párate ahí, Luigi. Venga ahí con ese. Sí. Párate, Luigi. Y a ver, eso lo tienes que parar, Juan. Lleva. Ponte por delante por la prueba, se lo para Juan. Ahí, ahí lo lleva, muy bien. Vale. Al Santana, Luigi. ¿Lo puedes unir tú, Lezo? Sí. A ver. Lezo le da una raqueada. Lo voy a hacer santísima. Roque, voy para allá. Vente para mí, Roan, vente para mí. Me va a hacer ruga contigo, Roque. Roque, voy directo a por él, ¿vale? Voy a intentar abordarlo. Pues yo me voy al círculo, que es lo que... Sí, hay que irse al círculo, hay que irse al círculo para abrir. Vente, ¿vale? Vente para mí, pásale una raqueada, pégale una raqueada. Anteni, vente para mí. Voy a ello. Vamos al Mojilas, que está al 50% de vela. Albizuri. Sí. Tu objetivo es el tercero que tienes ahí delante. Ya el, lo sé, voy a el Arrech a por ese, ¿vale? Hay que pisar en el círculo. Venga, pues tú a por ese. Y carga abordaje, que tú tienes muchos tíos. Voy para B, ¿no? ¿Qué? Yo, Caronte, me voy para B, ¿no? ¿Qué ha pasado con sí. B, la gente? Sí, Caronte. Sí, que están se ha metido un tercera por detrás. No te preocuparás, vamos a pisar, no pasa nada. Estos los tenéis. Tenéis que freír el San Pedro. ¿Llegas al Victory? No le vaya a dar mucho tiempo para que repare la mano. Gonzalo, ¿sí? Gírate inmediatamente hacia tu. Hacia tu derecha. Mantén posición con el Gargamel. Roque. Dime. ¿No vas a rematar a ese? Vale, estamos pisando. No, se lo estoy dejando a la churruca. Para irme al círculo. Que se vaya al círculo, yo voy por él. Caronte, sígueme. Se va a escapar, ¿eh? Caronte. No, porque no, si se pone a reparar, saca medio palo. Está 22, voy directo por ahí. Caronte. No.
Sígueme. A tu izquierda, sígueme. ¿Ves el nid de gris? A por él vamos. Lo vamos a hundir, ¿vale? Ojo a las velas ahora, señores. Roan, ¿te queda cadena? Sí. Carga cadena en el lado izquierdo y al bojillo vamos a pegarle otro hostia y lo dejamos ya parado. Vale. Me quedo dentro pero tocando círculo, ¿no? Sí, claro. No, ¿qué cojones? Ya tenemos a la trinco para eso. Tú carga contra tercera. Y carga en ambas bandas. Sí, que tenga un... Roque, que trinco, que aquí no tenemos trinco. La trinco es enemiga. La trinco es enemiga, Roque. Pero vamos tengo a... otra trinco, que es la segunda. Es enemiga, meterlo en el círculo y ya por ello. ¿Y dónde está nuestra trinco? La trinco está en el otro lado, está ayudando a los dos terceras. Sí, ya entra. Entrando el barco, ya deja. Estoy capturándose, por lo que ve. Pero se puede meter ahí, neutralita. Y ahora ya estoy dentro, me queda una miquina nada más para entrar. Venga, métete y asusta al tercera, que se vaya. El tercera ya se está alargando y la trinco también se ha salido ya del círculo. Eso, ese es el tema, que se van a pirar ahí. ¿Ves? Yo ya estoy tocando el círculo, ya estoy dentro. Ahí tenía una... Me girando y le meto un buen yoyazo, Roan, a vela. Ok. Que eso se la tiene que caer ya y quedar separado. Ya, vente para acá que vamos a acabar con el cabrón. Con el bojila. Sí. La serna, pega también si puede. Bien, vale, listo. Ya está listo de por me baja. Nada más que le queda una vela. Voy a raquear al Solter Far este, ¿vale? Vale, si... yo ya estoy defendiendo. Ok. Harry, ¿vale? Escúchame, vamos a hacerle un focus al Chagui este. Que van a... Sí, te lo iba a decir justo ahora, que nos lancemos a por él. De la Serna, lo único que tenéis es que mantener el círculo y que no juntan, ya está, ¿eh? Cuidado, Gonzalo, con los Rigging Show, Gonzalo. Reducido ya, no te preocupes. Me pongo al medio, a muy lento, más, ¿vale? Estoy más. En medio del círculo. Churruca. Ey. Si te paras delante de él, le puedes bajar con grapa, ¿eh? Ya, sí. Vete a pararme. Mejor en el culo, que tiene más blanco. No, viene Caronte al culo. Caronte viene al culo. Yo me voy a quedar en el culo y lo voy Caronte va al culo, yo lo voy a enganchar. Pegarle hasta que ya diga el tío a tomar por culo. Le voy pegando a aquellos dos que se van. Vaya, cuidado. Y al cabo de meter por el culo. Ahora que lo trinco yo y chiquichín, chacachán. Son muy malos, pobrecitos. ¿De dónde está tirando vela? El quinto terror que es. Vale. No empecemos ya, que son muy malos. Que historia, de verdad. El enemigo es el enemigo. Pero que verdad, tío. Vale. El roche se estaba tirando vela. Arrojo, vale. Entonces ya no son tan malos. Si estamos ya tirando el arrojo, no son malos. Ea se está quedando solo. Rojo, bueno, señores, yo los acabo de echar aquí de fe. Abordando. Caronte, estoy abordando, ¿vale? Vale. Ahora llega pim pam pum, mata a la churruca, ya no son tan malos. Ya son la polla, ya van ganando. Cuidado de la sonda por la popa. ¿Le doy un poco por popa o...? Claro, dale por popa, ¿vale? Pero vamos si a ver. Pero primero le tienes que dar con bola para bajarle la popa. Sí, le voy a bajar gente y así será más fácil para ti. Vale, el primero se la comió. Ahora me pilla mal a mí, pero bueno. Intenta alcanzar a la otra. Vale, la segunda también. Ya tenemos los tres círculos. Sí, pero solo puntuamos con dos. Sí, pero Gonzalo, yo no tengo cadenas, ¿vale? O sea, que no cuentes conmigo para temas cadenas. Ahí va, tranquilo. Ahora no se mueve.
reparando el tío. Venga, a Cocaine Kraken, sí, le echo la popa, gente. Si tiene Gonzalo cadena, sería buen momento empezar a utilizarla para que yo me acerque también. Queda solo una sola, creo. Aprovechala para hacer un buen rigging shot. Me queda una cubierta solo. La prueba. Sí, la rigging shot. Pues esté listo de por mi pasada mía. Dar, ponte por la proa, tío. Así vas a estar con sí. Con la proa estoy totalmente mal de viento. Bueno, pues por la popa. También la tiene bajada. Estoy haciéndole fugas. Está recuperando vida. Ya. Porque he intentado bajarle tripulación y no baja. No, pero si la grapa ya. El tío se ha recuperado mogollón. Ah, oh, pero si vosotros me lo habéis dicho 100 veces desde que vuelvo. Este se nos va a escapar, Juan, no te vayas, porque este tío. Pero ¿cómo se te va a escapar si no tiene vela, tío? Colócate en la popa y dispárale. Aléjate un poquito para que tarde todo. La popa totalmente a contraviento. Coño, por la popa la proa. En alguno de los dos sitios puede, no me jodas. Le está creciendo el casco como si no hubiera mañana. Juan, asegura el blanco. Claro. Y déjate de historia. Si te está diciendo lo otro que lo está viendo mal, pues asegúralo. Pasa en alfa. Vale. Ya la has ganado. Ganado. Nos están quitando el círculo porque hay más barcos. Meterse los que estáis aquí. Sí, pero no puntúa. Vale, vale. Mientras los tres pisan, no puntúa. ¿Alguien quiere un African o Ateca? No, úndelo. Lo hundo. A tomar por culo. Es que si no lo hunde, me parece que no suma en los puntos. Sí, sí, ha sumado en cuanto a la boda. Y ahora ha sumado todavía más. Hemos pasado de 528 a 592 porque la ha hundido. Churruca, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Que llevaba el cabrón un Ivy Gun. Vamos a ver, espérate que me oriente. Espérate. Frénate, Roque, frénate. Vale, que vea. A ver, círculo. El círculo lo tiene Albizur y Roque, perfecto. Ellos están ahí bien. Roque, frénate. Vamos a ayudarle aquí. A por bueno, no, Pínula vale. No, sí. Aquí necesito simplemente alguien con cadena, porque vaya tela con y rápido. Necesitaría un Albizurri aquí, con el, si tiene un tercera. Va a caer un que tiene un San Pedro, que debe de ser más rápido. Te lo voy a hacer girar a la izquierda, para que a ver si me puedes arrancar de esa distancia. Que va, esta distancia el raqueo va a ser pucha. Lo que necesito es menos que corra menos, hijo puta. A ver. Que no sé si han puesto para esto Copper Platin, vamos, a los primeros. Voy para B, para ayudarles a ese al tercero ese. Roa, dale ese en el culo, hijo puta, que no. Pero que te gira okay. Ya. Pero está girando, con lo cual está perdiendo velocidad. Este son el típico de maniobra que quiero que haga para que yo me pueda acercar. Capitán de la senda, no te vayas del círculo, a pisar el círculo. No te vayas con él, te está echando del círculo. ¿Vale? Te está intentando echar del círculo el cacho cabrón. Antes eran cuatro. ¿Vale? Salía o me hundía. Vale. Coño, te van a hundir, tiene el barco entero, tío. Qué cabrón, es capaz de tener la forma esa. Seguimos intentando la consti, ¿vale? Los del círculo aquí. Te va a tocar. No. Me acaban de hundir, ¿Qué te ha pasado, Marqués? Pero no has dicho nada. Nada, que me han cogido aquí entre medias. No pasa nada, ahora hundimos los del otro. Ahí lo tiene Rocky. Dar, ¿cómo tienes ese? ¿Te ayudo? Estoy en su proa todo el rato. Creo que ya ahora sí lo voy a hundir. Claro que lo va a hundir. Pero voy a tardar, ¿Vienes conmigo a Port Wall? A Juanpe hay que ayudarle. No te preocupes.
Va, Luis, y para allá. ¿Vienes conmigo? Pues, ¿dónde estás? Hay que intentar 10 o 3 barcos y ganamos. A tu derecha, adelante. Delante a tu derecha. Búscale el raqueo. Y entonces vale, vamos, meter vela. No se está hundiendo, está... Llevar a la bomba esa, tú. Sí, puede ser que lleve la bomba. Hay que empujarlo. Si lleva la bomba, hay que empujarlo. Caronte, ayúdale tú a Roque, como has hecho, y el bisturi, ¿vale? Descargo y vela. Y lo podéis hundir. Gonzalo, ten mucho cuidado con el tema del abordaje, que te podría abordar en breve. Si no puede ya. Pues voy cuando te termine, no sé si me tiene más de un 25. 25, haz los cálculos. ¿Tú crees que tiene más que yo? Yo creo que no, No sé. 25 de 25. Pues está, ahí va a andar. Caronte, escúchame, Caronte. Sí. Tira para donde está Gonzalo, tío. A echarle una mano, a ver si pudiera ir yendo y entre los tres santos. Echa la mano, porque Roque tiene controlado el círculo con el. Coño, dispara. Pues me voy para allá. Vale, a la derecha, ¿ves? ¿Tu prueba en pelín a la derecha? Sí, ya lo veo. Vale, lo ves, ¿no? Vete tú ahí. Vete a ayudarle a dar. Hundimos esos tres barcos y se van a tomar por culo. Mira, Serna, intenta volverte para el círculo, tío. Estoy con tres. Trajanu. Trajanu, voy a tirar para el círculo donde están los dos terceras, tío, que están ahí liados con tres, ¿eh? Y se le está echando más gente encima. Voy para allá. Porque es que por si perdemos ese círculo, dejamos de sumar, ¿eh? Pues. Roque, tenéis que intentar un día ese, tío. Ya. Sí, ya. He fallado, Juan, lo siento. A ver si tengo cojones de llegar. A mí no me ha parecido que haya fallado, ¿eh? Le ha quitado bastante tiempo. Este tío me ha hecho 20 leaks. Pues ya sabes, con 20 leaks no te hundes, ¿vale? Párate en seco. Párate el barco, párate en seco y ya está. Ok, yes. Lento, echa lento. Para adelante, este Roque. Lento, porque estamos tú y yo nada más, ¿eh? Bueno, estos se están huyendo, también, ¿eh? Van un sí, poquito pero el círculo de allí. Tiene uno ya ha escapado. Vale, pero estos tienen 4 barcos, tío. Están peleando contra 4 barcos. Gonzalo, venga, muévete, cariño. Lo que está haciendo no va más rápido el barco. ¿Sabes? ¿Qué crees que le haga? Full 6 sí existe. Full 6 está full 6. Venga, escuchadme. Cabrón, hombre. De la Senna, pégate a Harry y luchad juntitos, tío. Son barcos más pequeños que vosotros. Ahora llego yo y echo una mano. Ah, se nos van, Lo siento, tío. Se nos van. Bueno, no te preocupes. Te saca del combate, tío, lo siento. Mira, mi banco parece una chimenea. ¿A qué no lo hacéis vosotros esto? El rally. ¿Ha salido un rally? Sí. Hostia, yo me quedé de otro clan que se había acabado. Claro. Claro, porque estamos aquí entre Rojo y yo. Aquí, azuzando. Azuzando ya. Ya han dicho, hostia, que viene EAS por ahí. Juan, ¿cómo va? ¿Con el abordaje? Qué miedo, tío. Que viene EAS. Oye, Montecristi es en 20 minutos, mal contados. Vale, a ver si llegamos. Vale. Yo creo que sí podemos llegar. Vale, decidme quién puede venir. Yo. Rojo. Yo también. Yo puedo ir, pero salgo de lejos. Yo llegaré tarde. Vale. Rojo, barco. Primera. Da igual. Santana. Santana. Vale. ¿Quién más me ha dicho yo? Perdón, que es que Juan no Pedro. ¿Tú vienes, Juanpe? Sí, un Victory. Yo puedo también ir. Yo puedo también y... Sí, ¿tenéis? A ti ya te tengo apuntado. ¿Tenéis reparaciones y demás? En Montecristi lo que haya a la venta, yo no tengo. Si no, desde la Tortuga. ¿Quién más puede venir? Perdona, yo puedo ir con un primera, pero lo que no tengo es la zona de reparaciones. Te pasamos nosotros la Tortuga. Venga, pues apunto a Fire... Firebolt, ¿con qué barco? Un Victory. Un Victory DLC, ¿no? Sí, sí. Vale. A ver, ¿quién más? Puedo ir yo también. ¿Quién es yo? Perdón, que la voz no te la conozco. Fury. Mr. Fury. Ah, Mr. Fury. Joder, vale, que no te pilla, que no te conozco. Vale, ¿y qué barco? Un Radvisan. Un Radvisan. Vale. ¿Vas a hartarte de correr por los círculos?
¿Vale? Combatir poco, pero bueno, venga, un Ratbisan. A mí, a capitán del paseo, un tercer rey. A ti ya te tengo apuntado, pesado, que eres muy pesado. ¿Tenemos gente para ahí o no? Al final. Vamos a ver. De habla hispana tenemos 13 y después tenemos 7 rusos. Somos 20 ahora mismo. Yo juro. ¿Vale? Pango, Santísima Trinidad. Pango con Santísima. Una pregunta, ¿qué es? ¿Una defensa o...? Sí. Vamos a intentar interceptarlo, ¿no? No, vamos, vamos a intentar combatir, porque es lo que hay. Así que a los círculos y a ver lo que podemos hacer. Somos muchos, pero tal y como está el tema... Salir desde Bahía Escocesa, así que... Bueno, pues tú ya llegarás con el rato y cuando puedas. Tú eres rápido en ese aspecto. Oye, ¿cómo está ahí en el círculo, Churru? Voy llegando a ver qué pasa. Llegando, se están comiendo bravo, para bravo. Tienes que pisar, capitán. Escúchame, ya he capturado el barco este. ¿Qué tengo que hacer? Húndelo, Juan. Húndelo. Teme. No vamos a meter 900 pico. Ten cuidado que no pise el círculo. Harry, que no te bajen la banda. Estamos aquí yo defendiendo el círculo. Estoy reparando. Mira, estás mirando a uno, te viene otro por ahí. Estoy reparando. Venga, vamos. Venga, nos quedan 50 puntos. Tenemos con Di uno más. Y los del círculo que aguanten. El tío este, como ver, no le digo. Señores, el Termi ese está hundido, tío. ¿Queréis girar a la izquierda, Rohan y Juanpe y Luigi? A la izquierda. Y dar, a ver, mira lo que tenéis a vuestra izquierda. Yo llevo media hora disparando al cuerpo. Mira lo que tenéis a vuestra izquierda. Nada más que tenéis que quitarle ese poquito, se hunde y ganamos la batalla. Sí. Nada más que ese poquito. Mira el mapa, mamá. Mira el mapa, tío. Venga. Capitán de la Sena, aguantando en el círculo. Harry, aguantando en el Harry, sí, yo estoy tranquilo. No te la juegues, no te la juegues, que hundimos este y ganamos, tío. Quedan 25 puntos. No, ganamos. Si no lo hundís, se va, se estima. Es que encima no lo va a que se va. Encima no va a trolear. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Y si tiene 12% de vela, ¿eh? Porque vamos a la batalla. Finaliza la batalla y se sale. Ah, bueno, eso sí, pero te bueno, estoy diciendo no que se ve inmediata. Está ganada, joder. Coño, ¿cuánto lloras? Pero es que ya se va para el fondo el término. Ahora sí que lo habéis pegado bien. Marqués de Espino. Venga, quedaros centrados pegando otra vez. Me han metido una hueá. Crecéis, es lo que hay. Se nos va a ir, se va a ir de la batalla el tío, qué puta. Se va a acabar, se acabó. Vale, hemos ganado. Señores, buena batalla y entretenida.